Los precios del GLP en Colombia se aumentaron porque aumentaron los precios del propano y butano en el mercado internacional, porque se aumentó el precio del petróleo, porque aumentó la demanda de propano en Asia por el fuerte invierno en los Estados Unidos. Y eso en Colombia se vio exacerbado por el incremento en la TRM entre diciembre del año pasado y enero del presente año. Existen dos posibilidades que no son excluyentes entre sí. La primera es que Ecopetrol no disminuya su oferta al servicio público domiciliario porque el GLP importado tiene un precio mayor que el GLP que se produce en el país. Y la otra posibilidad es que la Comisión de Regulación le fije un tope o techo al precio regulado de Ecopetrol con miras a proteger a los usuarios frente a incrementos tan fuertes como el que se está viviendo en este momento.